festival este año estaba en su 12ª versión. Estaríamos en nuestra versión número 13, pues, pero no se hizo durante el 2020 por la pandemia. Un festival que busca rescatar la tradición y que en los estudiantes permanezca el conocimiento y el amor por todo lo que es el folclore colombiano. Es importante tener en cuenta que ahora con todo el movimiento de las redes sociales, ellos en muchas ocasiones se ven más permeados de todo lo que viene siendo, de hecho a veces hasta culturas de otros países, que nuestra propia cultura. Esa identidad a veces se va perdiendo, sin obviamente neutralizar en ellos el conocimiento de todo lo que está hacia afuera, de demás géneros, géneros urbanos y otros tipos de danza. Sin embargo, tratar de mantener esto vivo y que podamos vivir todo lo que tiene que ver con esas danzas o esos géneros, la expresión, la música y todas las historias que hay muchas veces detrás de las danzas. El folclore es la tradición popular, típica, empírica y viva, que contiene una riqueza tal que cada una de las distintas regiones geográficas del país tienen sus propias danzas, lo que hace de estas actividades una oportunidad para conservar y transmitir la cultura a través de las generaciones.